Bueno, ahí está el congresista entonces, Lisuriento, pidió disculpas, se demoró un poquito, ¿no? Se demoró un poquito, debió ser más caballero y salir a decir, bueno, yo fui un exabrupto, presidente, discúlpenme, no va a volver a pasar, pero tuvo que esperar a que esto llegue a la Comisión de Ética. Pero vamos a dejar ese tema y estamos en la línea con el congresista de Acción Popular, Ricardo Burga, que está planteando que se forme, que se conforme una comisión investigadora para la región, para el gobierno regional del Callao. Congresista Burga, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Omar. Encantado de escucharlo. Por favor, díganos el sustento de su propuesta. ¿Por qué la necesidad de crear una comisión investigadora? ¿Qué está pasando en el Callao? Bueno, ya no es una propuesta. Esto ha sido aprobado por unanimidad, 124 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ajá. Esta es la continuidad de un acuerdo del Congreso pasado que se aprobó el 27 de junio del 2017. A través de la moción de orden del día 1358, donde se le dio un plazo de 6 meses para investigar los presuntos actos ilícitos en el gobierno regional del Callao desde 2003 al 2015 inicialmente y que después se ampliara al 2018. Esta comisión estaba en vigencia y antes de septiembre emitió un primer informe donde señalaba algunos actos indebidos de algunos exgobernadores regionales. Sí, claro. Donde detallaba un perjuicio económico para la región Callao de 161 millones de soles. Y donde además especificaba claramente que en el periodo que había sucedido el mayor perjuicio era entre el 2015 y 2017 por un monto de 150 millones de soles. Entonces, lo que se ha hecho el día de hoy, y me siento satisfecho y honrado de que la Recomendación Nacional haya respaldado por unanimidad este proyecto, es que esto va a permitir reactivar dicha comisión y podamos todos los peruanos podamos saber la verdad de lo que ha sucedido en el gobierno regional del Callao. Un gobierno regional que es el gobierno que tiene más dinero a través de los canos y transferencias que hace el Tesoro Público, pero que además es el gobierno regional más corrupto en la historia del país y de todos los gobiernos regionales. Ahora, congresista, ¿qué periodo, cuánto tiempo para investigar va a tener esta comisión? Se ha aprobado 120 días. 120 días. ¿Qué es lo que se espera encontrar, digamos, o cuál va a ser el trabajo, claro, en grandes líneas, ¿no?, de lo que van a hacer en esos 120 días? ¿Qué casos específicos les interesa hurgar? Básicamente la revisión de los contratos de concesión del terminal marítimo del Callao. Ajá. Las presuntas irregularidades en la adquisición del hospital itinerante de Ventanilla, que costó 11 millones de soles, los presuntos irregularidades investigados por la Contraloría General de la República en el gobierno regional del Callao desde el 2003 al 2017 por 161 millones. Básicamente esos tres, y además el tema de la vía expresa del Callao, que hasta ahora, de la costa larga del Callao, que hasta ahora está inconclusa, ¿no?, el tema de Odres. Claro. Y además he incluido, a pedido de dos congresistas, que se amplíe, porque esta comisión tenía solamente la facultad de investigar 2003 al 2018. Exacto. Que abarcaba los periodos de Canches, Alescuri y Félix Moreno. Uh-huh. Pero ahora se ha ampliado inclusive al actual gobierno regional, al señor Mantrotti. O sea, se va a investigar hasta el 2020. Eso es importante. Entonces, eso es clave. Entonces, se va a investigar, esta comisión va a investigar incluso a la actual autoridad encargada del Callao. Así es. Eso lo ha aprobado el día de hoy el Congreso y hay que resaltar algo. A pesar que no hay una mayoría abrumadora como hubo el Congreso pasado y hay nueve bancadas, estas a través de un consenso y estamos abocados básicamente en la lucha contra la corrupción, se ha aprobado por unanimidad esta moción que presentara yo en los primeros días de julio de este año. Ahora, pero ¿cuáles son los indicios, congresista, que los llevan a ustedes los parlamentarios, porque esto ha sido aprobado con el voto de casi todos los parlamentarios, a esta investigación de la actual autoridad del Callao? Como le digo, hay indicios ya, inclusive informes de algunos canales de televisión respecto a algunos motivaciones que nos indican que debemos investigar también a la actual gestión. Esto será ya en materia de investigación por parte de quien conforme esta comisión especial investigadora, que debe ya constituirse en los próximos días. Ahora, congresista Burga, para cerrar la entrevista y esta conversación, como vocero alterno de Acción Popular, ¿ya han evaluado el voto de confianza al premier Cateriano para el día lunes? Todavía no. ¿Cuándo? Esto lo vamos a hacer el mismo día de la presentación.
Lo que es lamentable es que el ministro se va a presentar con dos mochilas bastante pesadas en su espalda. Una que es el ministro de Educación, que está ya con una interpelación ya aprobada y que debe fijarse fecha en los próximos 10 días, estimo, y que además se ha complicado por la anulación de la licitación de las tablets, que ya había sido además advertida por la Contraloría General de la República. Ajá. Y ahora el problema de la ministra de Economía, con el conflicto de interés con su señor padre y su hermano, ¿no? Estos dos temas o estas dos mochilas que usted menciona podrían hacer cambiar, digamos, el voto de las bancadas, el voto en particular de Acción Popular. Yo creo que no solamente de Acción Popular, sino de toda la Orientación Nacional. Uh-huh. Perfecto, bueno, clarísimo entonces, congresista Burga. Muchas gracias, muy gentil, el congresista de Acción Popular y vocero alterno, Ricardo Burga, con este dato. ¿Eh? Las bancadas del Parlamento sí están considerando su voto, el voto de confianza al gabinete cateriano por estos dos temas que han salido en la última semana. Uno relacionado a la ministra de Economía y su padre, además el padre de la ministra ha salido ya a hablar sobre el tema, y también la compra de tablets del Ministerio de Educación. Así que vamos a ver qué es lo que define el Parlamento el día lunes con el gabinete cateriano. Pero vamos